qué bello es el sentimiento que vive en cada uno en todo ser humano. Es un sentimiento que en muchas ocasiones uno no puede distinguir, ya que se pasa uno la vida buscando cosas que tal vez no eran tu razón de ser. Al caminar en la vida con ese corazón sufrido por no encontrar aquel ser, el que te dé esa motivación para darte esa fuerza de voluntad, para que tú tengas el valor, la disciplina que te dé esa motivación de lograr lo imposible. Buenas noches. Mi nombre es José Sergio Zúñiga Blades, un hombre ordinario que se hace llamar el hombre de familia. Esta es su ceremonia en el día que comenzó todo para él, ya que era el renacer de aquel ser que se ocultó por mucho tiempo al querer ser alguien que en realidad no era, ya que por amor siempre trató de ser aquel, al darle gusto a todo aquel que él amaba. Pero él era muy feliz haciéndolo, ya que sentía un gozo dentro de él al poder lograr aquello que le causara satisfacción. Pero aún así él sentía que le faltaba algo, ya que siempre fue un niño alegre, pero nunca pudo ser igual que los demás, ya que quiso imitarlos en su forma de proceder de aquellos niños. Pero él no se sentía bien para hacerlo. Siempre se formó desde muy pequeño a ser justo, a respetar al semejante, ya que casi siempre se la pasó solo por su forma de ser. A él le gustaba tener amistades, pero las que había en ese tiempo, en esa niñez, eran algo que para él no era
No era algo que lo hiciera sentir ese gozo. Ese gozo al sentir la vida, al saber que vives, que tienes sentimientos, te hacen sentir esa felicidad con aquel ser que amas, el cual siempre está a tu lado, siempre estará ahí para ti, y tú para ella. Ya que lo que la vida nos da es esto: amor, mucho amor. Para cada uno de sus hijos. Estoy hablando de la vida. De aquel ser llamado Dios, Padre Celestial, Dios que está en el cielo. Nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Espiritual. ¿Quién pudiera dar todo por este ser al cual amas? Y cada día que pasa, la amas aún más, ya que es tu razón de vivir. Quiero expresarles todo mi amor en esto que será llamado el libro de la vida. De un hombre.